pasen grabados esta tarde. Y todos y cada uno recibirán ese reconocimiento. Que se escuche fuerte. A todos. Fuerte ese aplauso nuevamente para ellos. Podemos tomar asiento, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente, jóvenes alumnos, padres de familia, personalidades del presidium, personal académico, administrativo y público en general. Nos encontramos esta tarde celebrando la culminación de estudios de bachillerato de la generación de alumnos 2020-2022, en la que se otorgarán los reconocimientos respectivos a todos y cada uno de ellos. Por este motivo, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, la Escuela Preparatoria de Río Verde, Asociación Civil. Son casi 60 años de fundada esta institución y sigue caracterizándose por ofrecer una enseñanza de manera integral, brindando bases sólidas a sus bachilleres y transmitiendo los conocimientos y las habilidades necesarias para que logren destacar que es un desempeño universitario y profesional. Todas las personas que formamos parte de ese equipo de trabajo en esa institución, celebramos hoy también con ustedes, jóvenes alumnos, nuestro compromiso social reflejado en una nueva generación de estudiantes que en un futuro seguramente regresarán a esa comunidad realizados como notables profesionistas para seguir apoyando a las siguientes generaciones que un día estarán sentados ahí en ese lugar con ustedes. Voy a permitirme presentar a ustedes a las personas que se encuentran en el presidio. Esta tarde nos acompaña nuestro secretario académico, el licenciado Ricardo Castillo Robles.
nuestro director, el médico veterinario ortopedista José Alejandro Pérez Flores. Del H Consejo Técnico Consultivo de esta escuela, su tesorera, la química farmacobióloga Berenice Rocha Rocha. Y el presidente de dicho consejo, licenciado Salvador Álvarez Ramírez. Sabemos que la conducción del trabajo académico y administrativo de estudiantes y profesores es un área fundamental para el éxito de toda institución educativa. Es hora de escuchar el mensaje que tiene preparado para nosotros nuestro director, el médico veterinario José Alejandro Pérez López. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Es un día especial donde entregaremos a la sociedad adolescentes con una nueva expectativa de vida, sin olvidar el lado humanista. Dice Pablo Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Jóvenes, sean siempre ustedes mismos, conózcanse bien, aprendan del silencio. El trabajo plantea verdades. No se cierren a nada. El conocimiento de hoy se volverá obsoleto rápidamente. Siempre tengan presente que los mejores consejos vendrán de sus padres, de quienes les dan la oportunidad de seguir en esta ruta de nuestra vida. Padres, reciban un fuerte abrazo y un gran reconocimiento por su esfuerzo y dedicación para sacar a estos jóvenes adelante, sin olvidar a cada uno de los pilares que fueron en su escuela, sus maestros. Mil gracias, maestros, por su empeño y el apoyo de toda esta institución de prestigio, la Escuela Preparatoria de Río Grande AC, que al final de esta pandemia ha dejado lágrimas y sentimientos en nuestros pasillos. Siéntanse orgullosos por el deber cumplido, que es un aliciente para continuar. Jóvenes, aprovechen cada día de su vida. No dejen que terminen los días sin haber crecido, sin haber sido felices, sin perseguir sus sueños. O dejen de vencerse por el fracaso, que les sirva de reto en su vida. Recuerden que cada uno de nosotros somos diferentes y únicos. Aprendan de sus errores. Cuiden la vida. Nadie alcanza la meta en un solo instante. Se necesita disciplina, dedicación y perseverancia. Creo en la convicción de cada ser humano para hacer el bien. Nos queda más que hacer una plegaria al Todopoderoso para que nos dé la sabiduría de encontrar y de ser cada momento de nuestras vidas mejores seres humanos. Infinitas felicidades, jóvenes. Lo que sale del corazón tiene que llegar al corazón. Mil gracias y gracias por darnos la oportunidad de conocerlos, de convivir con ustedes, de saber que en cada uno de ustedes hay una semilla que nos queda más que cultivarla para ser grandes hombres de nuestro México. Felicidades, muchachos. Gracias.
por las palabras, las sentidas palabras de nuestro director. Y bien, a continuación, quiero comentarles que los alumnos, definitivamente, ustedes son la razón de ser de cualquier institución educativa. Esta no es la excepción, desde luego. Reconocer su trabajo y su desempeño significa valorar su capacidad y, sobre todo, la perseverancia que demostraron y que los distinguen ahora como personas. Nos queda claro que han llegado hasta aquí porque han sabido combinar todas las adversidades que la vida les puso frente a sus actividades académicas. En este momento, haremos oficialmente la entrega de reconocimientos a todos y cada uno de ustedes, jóvenes alumnos, la generación 2020-2022 de esa institución, que recibirá de manos de nuestras autoridades escolares. Voy a pedir de todo favor al presidio ponerse de pie. De la generación 2020-2022. Recibamos a Julio González Victoria.
Flores Radillo Francisco Emiliano. Flores González Alejandro. Flores Payán Emanuel. Flores Robles José de Jesús. Flores Sierra Verónica Mariani. Daniel Sánchez Edgar Raciel. García González Enrique Sebastián. García Patiño Yael Ezequiel. Garza Méndez Valentín Guadalupe. Gómez Faustino José Francisco. Gómez Rosales Valeria Isabel. González Arcos Ayrán Monserrat. González Espinosa Naomi. González Flores Mariana Elizabeth. González Medina Tania Eunice. González Ramírez Mariel Monserrat. González Sabina. Guerrero Reina Brian Enrique. Gutiérrez Zamora Javier. Hernández Almanza Humberto. Hernández Álvarez María Fernanda. Hernández Cadena Fátima. Hernández Garza Ángel de Jesús. Hernández Guillén Cristian David. Hernández Hernández Camila. Hernández Hernández Karen Janet. Herrera Rodríguez Dulce Mariel. Huerta Sánchez Alexa. Ibarra Juárez Estefanía. Ibarra Rojas Daúd. Iga Marcelino Laila. Jaso Torres José Luis. Jiménez Aguilar José Maximiliano. Jiménez Méndez Camila. Juárez Guillén Grecia Montserrat. Juárez Guillén Grecia Montserrat. Juárez Palomares Isaac. Juárez Ramos Alexandra Lucina. Lara y Medina Ángel Alfonso. Ledesma Robles Ilse Mariana. López Ruiz Maximiliano. Loredo Guadillo Daniela Alessandra. Loreto García Iker Alfredo. Lucio Montalvo Anabel. Mas
Macías Méndez Elisa. Macías Rodríguez Ramsés Esaú. Martínez Hernández Cristal. Martínez Aguilar Perla Saraíl. Martínez García Valeria Alejandra. Martínez Gutiérrez Andrea Jimena. Martínez Martínez María José. Martínez Serna Stephanie. Mariana Janguet.
Rodríguez Laureano, Ana Gabriel. Rodríguez Molina, Joel. Rodríguez Cecina, Emanuel. Rodríguez Ramírez, Alondra. Rodríguez Rodríguez, Samantha. Román Espinosa, Lisset. Sánchez Chavira, Samuel. Sánchez Cruz, Juan José. Sánchez Hernández Ricardo. Silva Canseco, Leonel Alejandro. Tarly Castro Emilio. Tobías Cabrera Inés. Torres Díaz Natalia. Torres González Valeria Arlet. Torres Juárez Alexia. Torres Martínez Diego. Tobar Márquez Coral. Tobar Paloma, una amiga Fernanda. Tejo Martínez, Valeria Saray. Tejo Rivera, Abel Abad. Valdez Sánchez, Karine Montserrat. Vázquez Flores, Flor Quisena. Vázquez de Lina, Luz y Anita. Vázquez Sierra, Catalina. Velázquez Manera, El Jonathan. Victorino Gámez, Astrid Pichel. Vierma Segura, Angélica Joanvet. Samarupa Gallegos Ruiz. Samarón Díaz Victoria. Zapata Torres Dana Paola. Sara Colombiano Carlos Guillermo. Y Silvia Maldonado Dana Paola. Señoras y señores, ellos son la generación 2020-2022 de la preparatoria de Río Verde. ¡Hace fuerte el aplauso para todos ellos! Los siguientes reconocimientos se otorgan al mérito académico, a quienes obtuvieron alto desempeño durante 4 semestres de bachillerato. Lo comparten con mis padres, a quienes desde luego de la misma manera sostienen esta felicitación. Son ustedes alumnos distinguidos a quienes instituciones su obra en otorgar los siguientes reconocimientos especiales. De la manera más atenta, vamos a pedir que a los padres de los alumnos que mencionamos a continuación pasen junto con sus hijos a recibir este reconocimiento hasta este escenario. La preparatoria ha tenido la licencia para convertirse en un centro aplicador autorizado del examen TOTO, que es una prueba internacional estandarizada de dominio del idioma inglés, específicamente orientada para hablantes no nativos de dicho idioma.
En esta ocasión, obteniendo un puntaje casi perfecto, el alumno que obtuvo el mejor lugar en el dicho examen, con un total de 670 puntos, vamos a pedir que pase a recibir este reconocimiento. El alumno Juárez Ramos Alexander Agustín. Fuertes aplausos.
Bien, damas y caballeros, llega el momento. El primer lugar de la generación 2020-2022. Con un promedio de 9.52. Se lo lleva González Medina, Dania Mauricio. Felicidades, Dania. Felicidades, señora. Primerísimo lugar, generación 2020-2022. Dania Mauricio. Y bien, ahí, señores, yo doy reconocimientos especiales a la presente generación, que luego felicidades nuevamente para todos. Muchas felicidades. Vamos a seguir a recibir. Si se puede tomar asiento, por favor. En este momento, señores, vamos a llevar a cabo nuestro brindis en honor a ustedes, señores, jóvenes alumnos. Recién grabados, vamos a pedir para ello, para que nos diga la presencia del licenciado Salvador Álvarez Ramírez. Hoy vemos muchas caras alegres, vemos mucha felicidad, y después que muchos nos golpeamos, ¿verdad? Sí. Pero son bonitos recuerdos, porque para nosotros también son gratas vivencias, la realidad. Haber logrado y haber llegado a este momento es como si ustedes estuvieran construyendo un gran edificio, y ese edificio es su propia vida. Tuvieron muchos retos, los cuales lograron superar. Hubo momentos en los cuales, les aseguro, es lo que ya nos hacía aquí en la prueba. Qué fascino. Los veíamos ahí deambular por los corredores, ¿verdad? Algunos escondidos en los baños, ¿sabes? Y tendrían seguidilla, no sé, la verdad. Pero eso es el ser estudiantes. El ser estudiantes significa también tener una gran responsabilidad, primeramente ante nosotros mismos. Primero, porque nosotros somos, ustedes son los que edifican su propia existencia. Y la otra siempre será hacia aquellos que les dieron la vida. Agradezco a mitad del momento. Yo sé, como padre de familia, que a veces soy fastidioso, pero es la vida, todos. Si no apretamos, el zapato no será protegido. Y eso es el papel de ustedes, señores padres de familia. No abandonen a sus muchachos. A veces no es lo material lo que necesitan sus hijos. A veces es lo espiritual. A veces es aquella necesidad que muchas veces, se los digo por experiencia, no hemos tenido una verdadera comunicación con nuestros hijos. ¿Qué falla? Y en cierta forma, ese es el sentido de la sociedad actual. ¿Cuánta comunicación nos falta, verdad, que se dice? O bien, en lo cual, hoy, al final, al dar este paso con esta institución, pues quiero decirles que agradecidos estamos nosotros como maestros. Agradecidos estamos de vernos y escucharnos, y tristes estamos a partir de ahora y decirnos. Aquí estaremos siempre. Nosotros no nos vamos, aquí nos quedamos. Y esperamos que en tiempos futuros se acuerden de nosotros. Aunque acá hayamos sido malos con ustedes. Recuerden. Pero eso es precisamente el aprender. Vamos aprendiendo de la vida, vamos aprendiendo de las experiencias, pero de aquellos que en realidad trascienden de nuestras propias existencias. Y por lo cual, voy a pedirles a todos ustedes, jóvenes, nos pongamos de pie un momentito.
y levantemos nuestra copa y digamos todos salud. Para todos ustedes, jóvenes alumnos de esta nueva generación que ingresa de la preparatoria de gobierno. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Los invitamos a que permanezcan en este edificio, ya que a continuación se llevará a cabo una pequeña ceremonia para seguir celebrando a estos muchachos, un pequeño convivio en la parte de la frente, para que no se vayan. De igual manera, hacemos lo siguiente a todos ustedes, que cualquier evento que pueda realizarse posteriormente es totalmente ajeno a esta institución. Bien, muchachos, esto no se termina aquí. Es un nuevo comienzo para ustedes. No confíen todo a su suerte. El éxito se prepara día con día, porque el éxito no lo van a encontrar al final del camino, lo están disfrutando aquí y ahora. Este es su momento, este es su proceso. De nuestra parte solo podemos decir gracias, muchas gracias por todo. Voy a pedirle, muchachos, que se pongan de pie nuevamente, por favor. No podemos dejar pasar en este momento agradecer a las personas que pusieron en nosotros la confianza para encaminarlos a ustedes a un nuevo plan. Y tal como hoy y como todos los días, están ahí atrás de ustedes cuidando sus pasos. Muchachos, dense la vuelta y den un fuerte aplauso a sus padres, por favor. Más fuertes aplausos. Felicidades, padres de familia. Este es para ustedes también. Agradecemos a todos su presencia, desde luego a las personas que nos acompañan en este festín, a todo el personal académico, administrativo y público en general. Jóvenes, sepan llevar muy en alto su propio nombre, porque al hacerlo lo harán también por sus familias y por esta su comunidad. No nos olviden de dónde vienen. Señoras y señores, de Río Verde para el mundo, la mejor generación de la preparatoria de Río Verde. Después,